Recientemente, usuarios de redes sociales denunciaron a un sujeto que se hacía llamar Jorge Ulises, quien en muchas ocasiones pidió en nombre de exiliados nicaragüenses. El personaje se autonombraba hermano y afirmaba tener un tumor en la columna, por lo que también pedía para su tratamiento. Con documentación que hacía contar los depósitos, la ciudadana Yajaira López denunció a Ulises, quien tras la denuncia optó por cerrar su cuenta de Twitter. Según la información de la denunciante, Ulises tenía una casa llamada Casa del Peregrino, donde atendía a jóvenes solicitantes de asilo político en Brasil, donde les daba alojamiento y comida. La denunciante afirma que él gestionaba el dinero para los boletos, pero que solo llegaron 3 jóvenes. Uno de ellos manifestó en exclusiva a Noticias 12 que él sí los llevó hasta Brasil, pero que en la práctica no era todo lo que él decía en redes. Además, tenía actitudes raras, lo que hicieron que el joven saliera huyendo de donde vivía con Ulises, que desde hace un año perdió comunicación con él y que desconoce que estuviera enfermo, por lo que no puede defenderlo. Manuel Díaz, experto en marketing, afirma que como usuarios de redes sociales debemos tener cuidado con la seguridad y datos que proporcionamos, así como evitar caer en este tipo de estafas. Siempre va a ser comprobar los datos que te dicen para entonces estar seguro que no te mintieron. En este caso es un caso más sofisticado. La verdad, yo normalmente he escuchado de casos más genéricos en donde alguien se hace pasar por una autoridad, por un amigo tuyo, y simplemente pues engañándote y haciéndose pasar, te quita dinero o te hace hacer algo pues, que te perjudica. En este caso sí, la verdad es que no tengo una solución así más certera. Comprobar que esa persona existe, ir a preguntarle, ¿has trabajado con alguien? ¿Has hablado con alguien más? Y alguien que vos conoces, para entonces poder hablar con esa persona y pedirle recomendaciones. Algo bien sencillo que puedes hacer es usar las redes sociales, porque en general la gente se expresa cuando le va mal. Entonces, digamos, si alguien es estafador de profesión, vas a encontrar información en Twitter, en Facebook, solo poniendo el nombre, ¿no? O poniendo alguna referencia que te dio. Eso es importante porque en este caso que vos me mostraste, esta persona es tan atrevida que hasta usa su nombre verdadero, ¿no? Entonces, eso que te dio, la información que te dio, vos lo ocupás para luego comprobar que esta persona existe y cuál ha sido sus relaciones anteriores y así descubrir si ha hecho algo malo. Página oficial, entre comillas, en Facebook, toma 10 segundos. Por eso es que de pronto vas a ver algunas páginas que tienen un check azul, que su única función es garantizar que esa página existe y es la verdadera que dice ser. De todas las que no tienen ese check azul, y lo mismo va para Twitter, tenés que desconfiar de que son la persona que dicen ser. Entonces, ¿qué pasa cuando desconfías? Lo que tenés que hacer es comprobar que en efecto es esa persona. Entonces, más si vas a dar dinero. Pues si vas a dar dinero, yo la verdad es que te diría tipo cuando pedís un trabajo, pues querés 2 recomendaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.